Vamos a hablar ahora de la adenda que se firmó el pasado 3 de marzo entre YPFB y la empresa Petrobras. Una adenda a la cual hemos tenido acceso en las últimas horas, así que devela una serie de acuerdos y términos leoninos, lesivos a los intereses de todos los bolivianos, que provoca un daño económico de más de 70 millones de dólares al año. Sucede que el ministro de Hidrocarburos, como presidente del directorio de YPFB y el presidente de la principal empresa estratégica de todos los bolivianos, llevaron adelante una muy mala negociación con la empresa Petrobras para la firma de esta adenda como tal. O lo hicieron por falta de conocimientos, o sencillamente primaron otro tipo de intereses antes que los intereses de los bolivianos. Sucede que a partir de esta adenda, a partir del 3 de marzo, Bolivia ya no le entrega el gas a Brasil en Río Grande. Bolivia le entrega el gas en el Mutú, en la zona fronteriza de Puerto Suárez. Lo que significa que los bolivianos tenemos que pagar a partir de la firma de esta adenda el transporte como tal. Un transporte que nos significa a todos los bolivianos cerca de 200 mil dólares americanos. Un monto que era pagado hasta la firma de esta adenda por la empresa brasileña Petrobras. Son cerca de 6 millones de dólares al mes y son 72 millones de dólares al año que los bolivianos vamos a dejar de percibir a raíz de esta mala negociación que se hizo entre los ejecutivos de YPFB, el ministro de Hidrocarburos y los ejecutivos de la empresa Petrobras. En el marco de la investigación que hemos llevado adelante, nos hemos encontrado que los altos ejecutivos de Petrobras, que trabajaron durante décadas en esta empresa brasileña, han decidido renunciar a sus cargos y han venido a trabajar a la empresa estatal de todos los bolivianos, a YPFB. Desde allí han llevado adelante las negociaciones en representación de todos los bolivianos con la empresa Petrobras, una empresa donde trabajaron durante décadas y que renunciaron algunas semanas antes de venir a trabajar a YPFB. Sin duda alguna, hay allí un conflicto de intereses. Sucede que la gerente de comercialización de YPFB, la señora Raquel Quevedo, fue una persona que trabajó décadas en Petrobras. Sucede que la asesora jurídica de YPFB, la doctora María Alejandra Galindo, fue una persona que estuvo también durante décadas trabajando en Petrobras. Sucede que el presidente de YPFB Refinación, el señor Aquiles Peifer, también trabajó 15, 10 años en Petrobras y ahora sucede que es el mandamás en YPFB Refinación, una de las principales empresas subsidiarias de YPFB Corporación. Pero el caso del ingeniero Richard Botello, por ejemplo, una persona que trabajó durante más de 20 años en la empresa Schlumberger, una empresa que presta servicios petroleros y que tiene millonarios contratos con la empresa petrolera Petrobras. El presidente de YPFB fue la persona que firmó la cláusula de fuerza mayor que fue solicitada por la empresa petrolera Petrobras. Es decir, existen una serie de interrogantes, una serie de conexitudes que llaman poderosamente la atención respecto a si realmente quienes están en estos momentos administrando YPFB están cuidando los intereses de los bolivianos o sencillamente han renunciado a una empresa petrolera, han venido a YPFB para desde allí tratar de direccionar las negociaciones que se lleva adelante con la empresa petrolera Petrobras como tal. Sucede que han pasado tres presidentes de YPFB y parece que el problema no es quién maneja YPFB, porque sucede que ha habido corrupción, han habido malos manejos, han habido despilfarro. El problema parece ser más bien la cabeza del sector, teniendo en cuenta que los presidentes de YPFB van pasando y los problemas siguen y continúan